5 days. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Muy buenos días. Saludos a mi Lorías, Daniel López, hechicero del gaming. Manuel Callejas, ¿cómo estás, Manuel? David Alexander. Robert Sapo. Maxi Moreno, hechicero del gaming. Otra vez, Bran. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, ¿ya vieron que mi silla y otra vez está todo... todo flaco, güey? Todo flacucho. No sé qué carros nos faltan para la lista. Ahorita voy a ir a ver. Nada más déjenlo, yo voy a hacer ejercicio. Ahí déjenle, quito la... las rolillas. ¿Cómo han estado? Disculpen que ayer no avisé siquiera que no iba a haber directo, pero... ha sido complicado estos días. Buenas, Mafrendo, dice. ¿Cómo estamos, Cartaz? Igual, no les prometo directo en la noche, la verdad. Pero si hay directo, echamos el Bloodborne, ¿va? Y mañana miércoles sería el final. Muchas gracias, Eduardo Díaz, bienvenido. De verdad, mil gracias. Ay, no, yo iba al gimnasio, estoy yendo para el aeropuerto. Delta López, ¿cómo estamos? Bienvenido. Tenía casi 2 años de no estar en stream, dice Josué. Y me abandonas, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Ahí viene el reto a decir, la interrupción de las comunicaciones solidifica una cosa, invasión. Oye, que se cayó Facebook e Instagram, ¿no? ¿Dónde se supone que vamos a ver noticias? ¿Dónde se supone que veremos las noticias ahora? ¿En la tele? No somos ancianos. ¿Cómo estamos, Mr. César? Bueno, yo sí soy ya casi, ¿no? Un amigo anda vendiendo una figura de Leia cazarrecompensas, la Toilet, que se come el rencor del Lego. ¿En cuánto debería darlos? Le ofrecen 1200 por ambos. Ay, verdes. Oye, Juan, ¿en cuánto andan esos? Es que el Juan es el que sí le sabe a los Lego. De hecho, Lego tiene una página para ver en cuánto andan las figuras, ¿eh? Pero es que no me acuerdo cómo se llama. Para que no le piquen los ojos, bro. Por eso no me cargaba, dice Skull Blank. De hecho, creo que sigue tirado, ¿eh? Porque de hecho, a mí no me carga lo que viene siendo Instagram, bro. Muchas gracias, Vesperal. Ya le gustó que le dijeran eso de los juguitos, no es trabajo. Y el Joshua se puso a jalar, dice. No, no manches, hasta querías ir al colmo, mano. ¿Precios de cuáles? Dice. De los Legos que dijo. Ay, no sé, le digo, va a decir Juan. De la Leia esclava. No es cierto. Leia Bosch. Y la Twi'lek que se come el rencor. ¿Cómo se llama esa Twi'lek? ¿No es Hay Vida? ¿No va? Se me olvidó su nombre. ¿Cómo estamos, Jeffrey? Se quedó en cero sencillo. ¿Saben? También esta versión está bugueada. Respecto... bueno, qué raro, ¿ah? ¿Eh? Está bugueada respecto a que no te aparece... por ejemplo, la barra de musculatura. Solo se oye, pero no pasa nada. ¿Se por los dos está bien? La Tolly anda entre 400 y 700. Dice Juan que sí está bien. ¿Por qué Cloud se ve tan raro? Cloud Netflix. ¿Es un nuevo DLC de Bloodborne? Pero estuvo cajeto con el José, el Elden Ring, ¿no? No, ay, se nos dio una madriza el... ¿cómo se llama este men? El primer señor del Elden. Oiga, tantita puedas, mínimo métale una hamburguesa para que tenga algo de grasa que convertir a músculo. Buen punto, porque sí está bien flaco, ca. Yo quiero volver a hacer ejercicio para enflacar más, ca, desaparecer de la existencia humana y ser feliz en el astros. Ah, no, no es cierto. Después de Bloodborne, ¿cuál Soul sigue? El DLC de Elden Ring. Sí, señor. Voy a regresar a Elden Ring a acabarlo 10 veces. Para que digan, wow, se la jaló 10 veces. Digo, acabó Elden Ring 10 veces.
Último día de vacaciones. No podré seguir el river, dice el amigo. ¿Por qué, bro? Pues ni que te vas a morir, mano. Bueno, yo espero que en cuanto yo acabe Bloodborne, ustedes empiecen a fregar con Sekiro, ¿va? Pero así frieguen, así excesivamente, para que yo lo odie. Se cayó Facebook, que no importa, y el Instagram. Ese sí me importaba, mano. La neta, voy a intentar que cuando salga el DLC de Elden Ring, nos echemos un 12 horas, ¿va? ¿Les late chocolate, amigos? Bueno, si Dios quiere, ¿no? Si nos da vida. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Juan, 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 Juan. ¿Vas a comprar los fascículos de los vehículos de Star Wars? No. La verdad, no, otro, y de mucho dinero y. Y el halcón está bien cumeadón, güey. Está bien rancio, la neta. Por ahí el tío Pixel enseñó. De hecho, lo vi en. Ese lo vi en persona. El tanque, el AAT. Está bien feo, güey. Está pintado bien mal a la burger. Climatice el cuarto y darles 12 horas. Es que sí tendríamos que ver qué pedo, ¿no? Para. Digo, todavía falta bastante, ¿no? Sí, pero el Sekiro, ¿para cuándo? Ya de una vez, ¿no? Parece pintura del tianguis. Eso parece un custom. Oye, pero el ATT sí va a salir, droide. ¿Qué número es? Yo no lo vi en la lista. O no me acuerdo, la verdad. Es que mira, siento que va a tener cosas que valen mucho la pena y otras que van a estar bien rancias, vas a ver. O sea, si no los vas a comprar todos, creo que sí conviene, porque también 500 varos ya por fascículo se me hace muy cañón. Yo no lo podría aforar, la neta está muy caro, güey. Porque serían 1000 varos al mes en navecitas que ni siquiera tengo dónde poner. Entonces, la neta, yo mejor me abstengo porque sí se me hace mucho varo. Y pues vienen cosas de las secuelas, así que tampoco compraría todo. Viene la Poe Dameron del X-Wing, pandilla. Viene la Poe Dameron que maneja el X-Wing. ¿Cómo estamos, José? ¿Tú viste peleas con Godfrey? Hasta eso no, fíjate, pero sí les conté, ¿no? Que cuando enfrenté al huérfano de Koz, sí soñé con como una playita y cosas así. Y es que aparte de ese día me puse a ver un video de Lore de ese men. Yo fui a Suburbia y se le hizo caer una Suburbia en 300 pesos. Definitivamente el tianguis ha cambiado mi vida. Dice. Luego en el tianguis también venden lo mismo, así que. Soñó con un veracruzano. Dice. No mames, ¿dónde voy a aterrizar? Que mi bro no puede, me van a decir. No es piloto profesional. Uy, no mames, no mames, no mames, no. Uy. Mira nomás, la maestría. Es que mugres postes ni se ven. Ahí, ahí, te avientas, CJ, eso. Finísimo. Te vamos a molestar. De juego el Lies of P dicen que se parece a Bloodborne, así como te decimos. ¿Ya viste Rebel Moon? Dicen que se parece a Star Wars. ¿Qué es Rebel Moon? La película que fracasó en tu aspecto. No, ahora ya no es Rebel Moon, ahora es Dune. De oye, Joshua, es que Dune es lo que Star Wars se inspiró, bro. George Lucas en su perra vida ha dicho que se inspiró en Dune, pero todos decimos que sí. No sé por qué la gente está aferrada a que Lucas dice que se inspiró en Dune. Nunca lo dijo, güey. Pues ya parece que George Lucas va a decir, ah, sí, bro. Lies of P, sí tengo ganas de jugarlo, la verdad. Pero ahí luego, ¿no? Van a sacar un juego de Dune como en Subnautica, pero del desierto, dice. Dune no es actual, dice. Es más viejo que Star Wars, como 2-3 años, ¿no? Más viejo. Luego en TikTok. Yo les he dicho mucho que yo no veo YouTubers ni nada de Star Wars porque. Pues no más, ¿no? Porque, pues no, güey, o sea, ¿para qué? Mire, ese men salió al revés, what the fuck.
Forgive me, lady. Voy a tener que regresarme a las aventuras. Me falta el Slam Ban. O sea, yo les he dicho que no. Porque no me aporta nada. Y disculpen, ¿no? Hay muy pocos que sí lo hacen. Sí los hay. Pero es que usualmente se la pasan hablando de farándula y pues ese tema me vale queso, ¿no? Por ejemplo, Gina Carano va a demandar a Disney y bla, 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 bla. Es como digo, güey, ¿qué me importa, güey? ¿Qué frigados me importa eso? Y hay muy pocos que pues sí hablen de Lore, ¿no? La cosa es que apenas vi un comentario en TikTok en un perfil que no me acuerdo de qué estaban hablando, ¿no? La neta no me acuerdo de qué hablaban. Pero era de Star Wars. Y uno de esos mens comentaba la típica de que algo de los cómics. De que, oye, esos cómics del universo expandido, ¿quién los hacía? ¿O George Lucas los hizo? Y uno me le comentaba, no, nada de esto era canon para George Lucas. Todo esto no existía. Era como de, ¿por qué la gente sigue teniendo ese estigma, güey? O sea, puedes decir, esta historia está ultra joya, güey. Es las mejores historias que he visto de Star Wars. Pero George Lucas no la debe haber leído. ¿Para qué la aprecio? Y aparte, por ejemplo, Tom Bench, que fue el creador de Ojo de la Mente, alguna vez en una entrevista dijo, ¿no?, cómo funcionaba hacer ese tipo de contenido. Porque al final de cuentas, o sea, si te importa tanto George Lucas, pues al final de cuentas sí pasaba como lista, ¿no? De, mira, el señor Lucas, queremos hacer este cómic. Se trata de esto. Y de una idea general. Y George Lucas decía sí o no. Y eso es todo lo que hacía George Lucas. Pero la gente pues todavía está muy aferrada, ¿no? No, es que como ese men es el máster. Y pues sí era buen escritor, pero director y qué guionista, pues ya como que ya no tanto, ¿no? Es muy creativo ese men. Finos señores. ¿Cómo estamos, Eric? Sí, se inspiró en Dune, pero es el mismo caso del men que en Blade Runner vio una patrulla voladora y se le ocurrió Robocop. Literal, confunden, se les ocurrió con copio y adaptaron. Exacto, porque, o sea, sí, hay muchas semejanzas que no puedes negar que sí, tal vez se inspiró, pero quien encuentre donde George Lucas diga explícitamente, me inspiré en Dune como te lo venden, le doy un beso, cabrón. Dos líneas de historia siguen chillando por el canon de Lucas que ni siquiera se sostiene por sí mismo. Cuando todo el universo expandido sí era canon, parecían bien tontos esos comentarios defendiendo que solo la visión de Lucas era la absoluta. Y no sé si vieron el directo que tuve con Monografía MX, bueno, con Jorge Solares, siempre le digo Monografía. Con Jorge, porque estuvimos hablando de el primer directo que hicimos de Alta República. Él me contaba que, pues, para su generación sí se lo vendieron como con ese discurso de que eso ya nada más era para sacar dinero y no sé qué, la típica, ¿no? Pero pues Jorge igual ya tiene otra mentalidad ahorita. Pero yo no sabía el gran rechazo que había tenido proyectos como Sombras del Imperio, por ejemplo. Le digo, pues es que yo entré a eso cuando ya estaba forjado, ¿no? Cuando ya había un fandom que respetaba el universo expandido. Porque ya existían personajes como Mara Jade, como Kyle Katarn, que eran súper populares en los 90, ¿no? Que la gente no pueda disfrutar las dos cosas, dejar la otra si no le gusta. Star Wars tiene muchas influencias y no le debe nada a estas. Es que es lo que yo pienso, o sea, definitivamente. Definitivamente la gente está aferrada a un sentimiento de pertenencia tan arraigado que le molesta, güey. Le molesta genuinamente que las cosas no sean como ellos piensan o que como a mí me gusta esto, lo demás es caca, ¿no? Y fíjate que yo fui mucho tiempo así porque, por ejemplo, Harry Potter. Yo odiaba a Harry Potter y era porque, pues porque sí, y ya, o sea, güey, no tenía ningún sentido. O sea, era como de, ¿cuáles has visto? Ah, pues la 1, la 2 y ya. Y es como de, ¿por qué lo odias? Ah, pues, sí.
Como fan de un Star Wars, la neta, lo único que comparten es lo de un Mesías. Y ni eso, porque ni se parecen en ideas. ¿Es que sabes a qué se van, Morgo? Se van a lo estético, porque hay varias viñetas de Dune que sí son muy similares. Por ejemplo, el traje de Leia esclava y todo eso. Los que decían que los cyborgs de Boba Fett rompían la visión de Lucas. Mi bro lee las guías visuales del episodio 4. ¿Qué crees que escribió Lucas del Dr. Evazan? Ajá, ¿no? ¿Y por qué se llamaba Doctor ese men, ¿no? O sea, era su mengeche, bro. Es muy funado lo de eso, ¿no? Pero me molesta que otras personas sean felices disfrutando lo que yo no disfruto, exactamente, José. La gente es bien ojete, dice Pigo. Y es que yo la verdad, sí hubo mucho tiempo donde me postré en que no me gustaba eso y bla, bla, bla. Musicalmente te puedo decir que sí hay géneros que no me gustan y sí los repudio un poco por letra, por mensaje. Pero ya no me clavo tanto. O sea, ya no es como de que alguien lo pone y, ah, no, qué caca, bro. Nada más es como de, pues, que lo oiga, ¿no? Que lo oiga, maestro, y ya. Sin olvidar, Dune se parece y toma referencia a los libros de la serie marciana de John Carter. Pero decir plagio ya es muy extremista, dice. Dice, Penélope, eso llama madurar. Estoy totalmente de acuerdo, Penélope. ¿Fue a ver Dune? Dice Lenny. No. La verdad es que no. Pero sí sé de las viñetas que tanto hablan. Porque sí lo llegué a investigar alguna vez. Cuando decían que George Lucas había plagiado todo. O sea, casi casi desacreditan 100% a Star Wars. Y es como de, ah, órale. ¿Que no todo se basa en Lawrence de Arabia? Supuestamente hay un teaser de la nueva temporada de Fortnite. A ver si sale Kratos joven. ¿Por qué Kratos? ¡Ay, güey! ¿Qué le pasó a mi costo? Lástima que la película de Disney le fue tan mal, dice. ¿Cuál película? ¿Te refieres a la de Star Wars, Emiliano? Lo que sea de cada quien, Dune 2 me gustó bastante. El Marquito tiene más razón. Todo oscuro, es agua. Yo digo que ya lo de Dave Filoni sí fue descarado, ya tanta referencia, güey. O ya hacerlo tan. Es que estaba chido como referencia y adaptado a tu mundo. Pero ya llamarle Ronin. Sí se me hizo mafufada. Adáptalo a tu mundo. O sea, tienes una perra galaxia tan vasta, tan llena de contenido. Les digo que a mí algo que me molesta mucho es cuando comparan algo que pasa en Star Wars con algo que pasa en otro lado, porque dices, pues es que en Star No, mi Wars bro, pasa. yo sí fui a ver Dune porque es como estar en el 75 con Star Wars. Fui a ver el estreno de Oye, una sí. saga épica que le contaré a mis nietos cara ¿Por sonriendo con los qué? ojos cerrados. ¿Por qué la gente está comparando tanto eso? Yo digo que es literalmente imposible. No corren los mismos tiempos. El este men así bien confianzudo, el de la Guardia del Templo, dijo algo muy cierto. Y es que todo el mundo está diciendo que esta nueva película es el Star Wars nuevo, ¿no? Bueno, todo el mundo, cinco personas en Twitter. Y ese men dijo algo muy cierto y dice, hablaremos en 20 años. A ver si sigue siendo relevante. ¿Por qué no me puedo subir, pandilla? Está re bugueado este juego, Masters. Masters. Sí, pero vamos a ir a ver Final Fantasy VII: Advent Children. Joder, no lo sé. Iría solo porque a nadie le gusta Final Fantasy VII: Advent Children. Va a jugar el G de nuevo, lo nuevo de GTA Online. ¿Qué pusieron? Vi los trailers, pero no entendí. Como que siempre entiendo yo, carros. Carros y misiones. Carros. Pero no manches, es una gastadera de dinero que no tengo. Soy muy pobre en el online. ¿Por qué son óperas espaciales si no cantan? Según yo, es un nuevo golpe. Ah, estaría perro. Ahora me falta la PCR 9900 o algo así.
Esa. Ah, no, es FCR. Esa, según yo, aparece en la escuela de manejo, ¿no? De las aventuras. Vamos a hacer la escuela de manejo. Carros atracos, dice. Es Breaking Bad del DLC. En un cartel se usa la fábrica de pollos para mover. Un cartel que usa la fábrica de pollos para mover cochinadas. Y nosotros, como la policía, lo pararemos. Fin. Ah, ese es el DLC. No, pues ya para qué lo juego, bro. Ya me spoileaste todo. Eso no es cierto. Definitivamente acaba de arruinar mi experiencia online. ¿Reservaste las nuevas versiones de Battlefront? No. Todavía no, pero sí lo voy a hacer. Sí los quiero jugar. Yo tengo muchas historias con Battlefront, la verdad. Con los de Pandemic. Yo ni de pedo voy a decir el comentario de que son mejores que los de EA porque no lo son. Son atemporales esos dos juegos. No se puede ni siquiera comparar, güey. Pero sí te diré que de morro me entretuvieron mucho y también les he de decir que no son juegos tan buenos como lo recuerdan, ¿eh? Demasiado limitados a su época. Pero eso no le quita que hayan sido una parte vital de mi obsesión por Star Wars porque me encantaba las peleas entre clones y todo y pues luego hasta me hacía mis historias en mi cabeza, ¿no? Tengo suficiente para pagarlo, pero el problema es que tú sigues en la versión de Play 4 y yo ya me pasé la de Play 5. Es que no quiero dejar la de Play 4 porque ni el Kion, ni el Alan Fuerte. ¿Quién más juega conmigo? Pues nada más, ¿no? Están en Play 5, ¿no? Bueno, el Alan Fuerte, quién sabe. Los héroes inmortales del 1, todos inmortales, bien castrantes. Sí, luego, y sí los puedes matar arrojándolos al vacío, pero reviven, los digo, de la burger. ¿Cómo estamos, puta Queen? Muchísimas, muchísimas gracias. No baches. ¿Para qué te llevamos a nacer? Vamos a nacer con. Vamos a nacer con Doom integrado. ¿No crees que el multijugador de Battlefront está súper desbalanceado más que nada por los vehículos? Sí, porque. De hecho, el juego está muy mal balanceado. A ver, gana con el Imperio en Endor. Está bien perro. O gana con los rebeldes en Hoth. Es más cuestión de suerte que de otra cosa. Porque aparte la IA no hace nada acá. Alan Fuerte ha de tener un perfil por cada consola. Con nivel 2000. Están intentando correr Jim en células humanas. Va a estar bien cajeto, ¿no? Muchas gracias, puta Queen. ¿Cómo estamos? Decir que Dune, Star Wars, 40K, Halo y demás se copiaron las ideas es como decir que los dragones existieron porque culturas que nada que ver tenían lagartijas gigantes. Disfruten sus sagas y dejen de ser pendejo fans extremos. Es que también, ¿sabes qué veo yo mucho que pasa, Morgo, en esos casos? Luego hay fans que primero eran muy fans de Star Wars, se decepcionaron de eso y luego lo odiaron. Y es como de por. ¿Quién te hizo tanto daño? Pues Star Wars Master. Vamos a poder decir que Doom se corrió en nosotros. ¿Qué tenía que hacer? No vi. Ah, ok. Lo malo es que para completar Doom tendrían que pasar 600 años según un experimento. Ah, sí, cierto. Ya lo había visto esa noticia. O sea, porque por la velocidad a los que corren los frames, ¿no? Como que plata, Master. No, pero yo ya ni vi qué tenía que hacer. No, pues de la burger, a ver. Y siempre va a haber como fans bien extremistas, ¿no? Yo conozco muchos fans de Star Wars que nada más aparecen cuando hay series. A este ya lo hice, va. Este es el del caballito. No manches, no pasó nada.
Muchas gracias, SPR, bienvenido. Le raspé toda la cola a la moto y me lo dieron en oro. El Republic por acá. Lo voy a echar en Yeshua Revan. El Republic Comando, ¿no? Pero voy a esperarme ahorita a los Battlefronts. ¿Qué género es Shattered Kyber? Es mujer, Ana. Metal progresivo vegetariano. Pues yo diría que Shattered Kyber es el género en el, con el que nos despertemos. La siguiente canción va a estar en español. Y yo le veo muchos toques de synthwave, ¿sabes? Cursed nació porque un día Charlie me dijo: hay que hacer algo muy metalero. Qué bueno. Sí, dije. Ya no vamos a ser malinchistas. Justo es la noticia que les quiero dar. Shattered Kyber ya no va a ser malinchista. Vamos a cantar en nuestro idioma. Y la letra va a decir: la pantufla. La pantufla. Ah, no va, no, esa no. Joder, les spoileé la letra. Hacia adelante, luego suelta el R2 y presiona brevemente el L2. ¿Va a ser en náhuatl? Que también la gente no entiende que está bien perro, luego también. En primera no sé náhuatl, ¿no? Y en segunda, imagínate hacer una rola, o sea, no es lo mismo hablarlo que ya estructurarlo para canción, güey. ¿La canción es de la pantufla de Tarkin? Sí, es una referencia. Las chichotas. Hola, buenos días. Se va a echar el Republic por aquí. Se les digo que va a ser en Yeshua Revan. Ay, ¿por qué? No mames, que ya se acabó. Yo me acuerdo que de morro esto era así como de perras misiones imposibles, güey. 2 años atorado ahí. Yo quiero sacar en oro. Yo sé que no cuenta el oro para el. Para el platino, pero. Las culeras son las del barco. Oh, ya las pasé, pero sí están feas. Me costó mucho trabajo una porque no entendía qué pedo. Están aburridas, ¿no? Están muy largas. Oro, ¿no? Ahí está, fino. Hemos terminado. Es que Godfrey God te volvió pro. Ahí está la moto que estábamos buscando. Vámonos. No es cierto, esta no es. Esta es la mía. Vale, Burger, vamos a grabarlo. Oye, no he visto que ya tengo $1.000.000. Uy, no, se cayó de su pedestal y viene a cantar en su idioma. No, no, no. Muy suaus. ¿Se ve jugando al 100% de GTA San Andrés en 10 años? Sí. El Vice City, ¿sabes cuántas veces lo ha acabado al 100%? 3 veces. La neta, yo no era de rejugar juegos hasta hace poco, ¿eh? A mí se me hace que te gusta el rock folk. ¡No! De hecho, el metal folclórico sí me gusta. Pero también luego siento que es como que música muy de duende, ¿no? El metal. Bueno, el rock folclórico en español ya me parece un género detestable. Desde que estuve en leucemia, como que le agarré asco, pero. Es que. No manches, las letras luego sí están bien mafufas. O sea, hay unas muy buenas. Hay unas muy buenas. Pero de repente sí se pasan de lanza. Por ejemplo, Sauron no me gusta para nada, güey. Se me hacen bien tetos su música. Se despidieron de los juegos actuales y lo obligaron a repetir clásicos 5 veces. Música para jugar al Nene Duende. No, porque el Nene Duende tiene música bien goth.
O sea, ni el nene duende usa música folclórica, güey. Se vaya a la burger esa moto. Esta es la misma, ¿no? No mames, ¿dónde está la que quiero? ¿Cuál es? Es esta. FCR. Esta cosa salía en todo el perro mapa. No sé para qué hice esto. Motociclismo. Me la llevo buscando videos de cómo matar a Godfrey y nadie lo mató con la fase de los pisotones. Siempre le hacían mucho daño y se llevaban la última fase. Con razón no lo nerfearon. Es que no manches, la de los pisotones ya no te deja hacer nada. Hubiera tenido que hacer un montón de paciencia para meterle un trancazo cada que podías, pero pues nos íbamos a acabar los frascos, los viales. La neta, ya sin la pisada estuvo joya y aún así me costó trabajar no morir al final. ¿Cuánto cuesta su miembro? Dice CPR. Creo que 50 pesos. Creo que sí. Y puedes entrar a Discord. Y ahí sí hay beneficios. También te recomiendo el Patreon porque subí dos videos exclusivos y uno... La neta, me dio vergüenza subir ese video. Es que está muy cagueto. Le hice una reseña a una película de Hitomi, pero puse imágenes y todo el pedo, pero... Rolas para jugar el Neduende, Song of Healing. Esa no sé cuál es. Sí, se tapa, ya hice el del conejo. Es que me tardo mucho en hacer resúmenes de las de Hitomi porque... No sé por qué me tardo tanto en acabar de verlas, ¿no? O sea, la veo de a 2 minutos cada que las pongo. Digo nada. Oigan, eso está bugueado, ese de textura de ahí, ¿no? Bueno, ya. Ya, ¿pa' qué digo, va? ¿En todos los tiers de Patreon? Sí. De hecho, yo creo que voy a eliminar los tiers. Ya nada más que son un solo nivel, la neta. Una canción del Mayoras, creo que... Es una canción del Mayoras, creo que si te quitas la máscara de eco al inicio. Oigan, esa canción de tu 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 tu. ¿Es de un Zelda entonces? ¿Cuántas chaqueteas tardó la reseña? Quedé así, mira. Como el sí y bien flaco a la orga. Uy. No me digas que te quedarás con el de 20 varos. O sea, o poner 3 máximo. Hay cortes en el vídeo y va saliendo despeinado y deshidratado al final del vídeo. Parece momia de lo drenado. Parece momia de lo drenado. No tengo tarjeta ni PayPal, dice el José. Uy, no, eso jamás detuvo a... Ah, no es cierto. No, ya el José apoya demasiado en otros medios, ¿no? ¿Por qué no me pagaron literalmente 110 mil? Hay 2 vehículos disponibles para importar. Vete a la burger. Ah, no, hay otros 2, dice. Un Patreon de la qué? De la reacción en directo de Hitomil. No, Master. No me voy a aguantar. A, a ver. No mames, todo está en las aventuras. Pero ya vieron los que están en Patreon, ya vieron la reseña, porque ahí está el Piñas. El Carlos comentó y ya no me respondió. El super ojete, dice acá. Eso es un chiste clásico. Les digo que yo modificaba el GTA San Andreas. Y les podías modificar el nombre a los carros, el que aparecía en pantalla. Y ese coche se llamaba Super Ojete. No, repelado yo. Era tremendo yo. Qué bueno que me calmé. Muchas gracias, Alberto GM. Bienvenido. Únanse al Discord para que tengan todos los beneficios. Si son miembros acá. Y fuera de mame, las pestañas de Discord sí están potentes. Prácticamente, si te metes a Discord, acabas de pagar una suscripción a algo que hace en Rioquita. Tú eres al guatoto. De video para verdes, ahorita está exclusivo el de las colaboraciones de Hitomi. Tengo puro porno exclusivo, güey. Y hay otro, un directo con el Pipe. Hay un directo del
El Toy Story Racer. Les digo que quiero empezar. Yo creo que vamos a empezar a final de mes. A hacer directos exclusivos de miembros. Pero no voy a descuidar los directos normales, ¿no? A menos que... A ver, el super ojete está acá. ¿Cómo estamos, Seba? Le sigo desde los videos del Red Dead, pero no me unía porque andaba en la uni. ¿Ah, ya estás trabajando? No manches, es que luego cuando me cuentan así de que yo te veía cuando iba en la primaria y ya me titulé, cabrón, es como de, no mames, ¿cuántos años llevo haciendo esto? Ay, perdón, señora. Muchas gracias, Alberto. Como de... Aparte, con la promesa que hice, cuando tenga chamba le voy a donar a la burger. No, la neta, al José. Yo sí les dije que conocí a José, ¿no? Me invitó a una cita. No es cierto, lo conocí en en un evento de Diablo. De El Diablo. Y me acuerdo que lo primero que le dije a todos fue: este men mató al rey sin nombre, sin... ¿Al rey sin nombre? Sí. Al rey sin nombre sin usar pastillas. Así les dije. Horas y entras al Discord y sales chaqueteado. Bueno, se ha dado su corazón, Fanny. ¿Qué tal otro? El de Yo SPR. te veía en el Kinda y ahora hago desfalco y desvío de recursos con una empresa a tu nombre. Ahora tengo una empresa fantasma a tu nombre, ¿no? El Banshee. El Banshee también está aquí en San Fierro. La Blade también. La ZR350, no me acuerdo cuál es. Sientas a Discord, sales hackeado por los bots. Oigan, sí, no manches, sí estaba viendo que se metieron bots. Y más que ahorita andaban ahí como troyanos, ¿no? Oigan, ¿vieron el video que subí a Patreon del PSP? Me pasó algo bien triste porque soñé que prendía. Hoy soñé eso. Ahora sí entras al Discord y sales chaqueteado. Y hasta hackeado, Master. Yo te veía en la preparatoria con episodio 7. Ya estoy en la maestría. V episodio 7 no fue hace 3 años, banda cara llorando fuerte. Episodio 7 de este año cumple 9 años. Es como que el Sam sabe reparar PSPs, bro. Pues ya viste que no, porque ni prendió. Conmigo se aplica el IVA entrando a la prepa cuando te empecé a ver desde Yeshua Revan y ahora solo me falta el papelito ya ser licenciado. Es el José. A ver, yo guardé carros aquí, pero no me acuerdo cuál. Este es un búfalo, ¿no? ¿O qué es esto? ¿Por qué lo guardé? What the fuck is Uranus? Uranus está ahí en la cochera. Bueno, estamos ahí. Buenos días desde la chamba, ¿no? Muy chambeadoras ahí, según, ¿no es cierto? Sí, está bien. Estaba por entrar a la universidad cuando te conocí. Y hoy en día ya tengo años abandonar. Tengo años de abandonarla y ser feliz. Gracias a ti. No tiene relación. De nada, piñas. Llevo casi 9 años viéndote. Si empezaste en episodio 7, sí. Call Black. Yo te veía desde que era desempleado, dice yo. El Banshee. ¿Por qué hay tantos vehículos que se llaman Banshee? En Halo también hay uno. Ah, qué bonito el hype de episodio 7 y míranos ahora. Pues ahorita la verdad tengo hype por cosas que para tal vez muchos no lo sean, los libros.
Es que es bien triste que. O sea, no quiero ser acá de que. Ah, es que yo, como yo soy diferente, bro, y único. Pero no mames, obviamente. Pues quién comparte el gusto por los libros, ¿no? ¿Qué cosa no le respondí? Es que pusiste en el video de Hitomi que hiciéramos preguntas de los Japs. Y yo te contesté, pero ¿qué tipo de preguntas? ¿Cuánto duró viendo el video, no? Y lo califico dependiendo de eso, imagínate. No mames, no es cierto. Sí, pero no ves Humex con ilustraciones de los libros. No, o sea, ni de pedo ha habido otra película que tenga tanto, tanta promoción. Es que no era cualquier cosa, era el regreso de Star Wars, bien o mal. Bien o mal era el regreso. Lo sigo desde que dieron días de vacaciones por pandemia, dices ahí. Imagínate un Jumex con el de Bane. Imagínate con una Darth Sana. La Journey. El Mesa. Y la cómoda Mesa. Ah, no es cierto. El Freeway es una moto, ¿no? Vamos a tener que ir al campo por el Journey. El Huntley, no me acuerdo cuál es. Fue la primera película que vi de Star Wars en el cine. Me arrepiento mucho de no ver Rogue One. No manches. Yo Rogue One la fui a ver 4 veces. Y una la fui a ver a. Al ese cine que según te mueve la butaca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En No me el acuerdo. doblaje castellano en el Halo la Cortana te dice rápido jefe, súbete a ese espíritu de la muerte del pacto, eso sí es traducción literal. No manches. ¿A poco sí dice eso? Está muy largo, ¿no? Al 4D, ándale, Delta. Gracias, José. ¿Qué esperan ver mañana? Dice al Pro. Pues, la verdad es que no mucho, pero no es que me esté desagradando la serie. Pero ya no espero que pase algo increíble, la verdad. Ya vamos en el capítulo 5, ¿no? Decía un re preguntas y respuestas, Carlos, sobre los jabs. No todos podemos saber el lore y terminar de ver un video, dice. Mira, yo la siguiente semana voy a rifarme el video de Hitomi y el marciano, ¿va? Dice Emiliano, me da risa el castellano del Covenant. ¿Cómo dicen el pacto tal cual? ¿Al Covenant le dicen el pacto? Se ve más joya Covenant. Es que lo malo del Patreon es que solo puedo subir de a 2 minutos, ¿no? Pero yo creo que sí lo voy a hacer como dice el Carlos. Y ya vi que no tengo que subirlos en forma vertical, los voy a subir horizontal ya. Me suena 4 novelas para empezar. Pues yo te recomiendo lo que está pegado a las películas para que de ahí te Yo lo que balances. espero de esa serie mafufa es que se mueran y que hagan un salto en el tiempo donde salga el Grogu, la neta, ches clones todos feos. Que se pasaron de Burger, era una muy buena idea, muy mal abordada. La idea en sí en el papel soy muy bien. Sí, de novelas que yo recomiendo, les recomiendo mucho Battle from Compañía Twilight, aunque es una lectura un poco pesada porque es muy, muy larga. Les recomiendo Rebel Rising de Jyn Erso, Rogue One Catalyst del Master James Luceno, lo último que escribió para el canon. Si quieres entrarle a las cosas de los Jedi, Alta República, puedes empezar por Luz de los Jedi. La bronca es que pues, tienes que seguir y seguir. Pero de novelas autoconclusivas está la de Rebel Rising de Jyn Erso. Catalyst se apega totalmente a lo que viste en Rogue One. La de Tarkin me gusta mucho, pero no se la recomiendo porque es una novela muy complicada. Y les recomendaría antes leer Dark Plagueis, pero yo no creo que Dark Plagueis sea una muy buena novela para iniciar. Es demasiado complicada. Demasiado complicada. Por ejemplo, no recomendaría que empieces con Revan o con Plagueis, la verdad. Si te gustan los Sith, totalmente consíguete las de Darth Bane. Esas novelas son también muy sólidas por sí mismas. O sea, no estoy diciendo que Plagueis sea malo porque depende de muchos medios, más bien es todo lo contrario, pero creo que la carnita de Darth Plagueis está en que James Luceno sí conoce Star Wars.
No lean, dice Carlos. O más fácil, como dice Carlos. Dice, mi cuarta novela fue la de Plagueis y quedé LOL. ¿Le entendiste? O sea, fuera de mame, no estoy diciendo que no le sepas. Pero es que ahorita que la estoy volviendo a leer, hay un montón de cosas que nunca había entendido a ese grado, güey. Carlos tiene un punto. Siempre recomiendo Fallen Star porque se ve parte de la trilogía original y no es pesada de leer. Fallen Star. ¿Es la de Claudia Gray? No la va. Novela de Cal Kestis de San Max. No, por alguna razón hay un capítulo donde se me pegan las páginas a mi novela. Y ya no puedo seguir, ¿no? Sí, ya vamos a echar el directo de Dark Plagueis. De hecho, no sé si ya lo... Es que no sé si la de Dark Plagueis echármela en tres partes, porque lo que sigue está bien largo y bien complejo. Así que... Yo creo que esta semana echamos directo de Plagueis. Lo dejé en un punto bastante interesante y ya a partir de aquí creo que podemos ya darle cierre para el siguiente directo. Pornografía se está espere y espere, bro. El Mastografías MX, ¿no? Ah, no. Seguir a la República, ahora entiendo mucho más el inglés, pero ya no tengo el team para actividades grupales. Fíjate que a mí me gustaría entrarle, pero no puedo dedicarle tanto tiempo. Y desde hace muchos años he querido acabarlo, fíjate. Ahí va la Journey. ¿Sí es esa, no? La Journey. O la Journey es una moto. A ver, Master, revisión de auto. Ah, sí, es este. Momografías, ¿no? ¡Hala, Burger Donovan! ¿Cómo estamos? ¿Cómo no va a acordar, Donovan? Haga uno cada año para generar Si hype. no, Lo bro, ¿quién único malo es eres? que puede que sus amigos terminen funados. Lo único malo. Lo único malo es que tal vez en el siguiente directo diga: bueno, bandas, recuerdan que el anterior directo estuvimos con Jorge. Lastimosamente fue funado, pero... ¿Para qué puse esta mabubada ni que no supiera llegar? Oye, Donovan, milagro verte por acá. Muchísimas gracias. Anda, estás echando el de 8 horitas. Vino, ¿no? Para la chamba. Toda una jornada. Sí, ya le eché corazón ahí. Se puso nervioso por la donación. Yo creo que sí. Me sacó de onda. Oye, Donovan, ¿y el Bloodborne no te gusta? ¡A la madre! ¡Mira! ¡Qué pedo! Estrelló un helicóptero, estrelló un avión ahí. Todo mafufo, dice el piña. Pues mira, eso es muy groserito conmigo, ¿no, bro? ¿Qué te hice, bro? De verdad, dime. Ah, no es cierto. Hola papá, ¿te acuerdas de mí? Hola, papá. Justo estaba viendo el resubido de 8 horas del final, pero me voy a quedar escuchando el directo mientras hago la chambiación. Muy joya, muchas gracias, Donovan. Y oye, y no te pierdas el directo que sigue del final, ¿eh? Porque... Hijo. Se viene Tifa. Joder, eso se oye muy bien en todos sentidos. Tifa en bikini. Es que el piloto dijo a su madre una donación rosa y se Y distrajo. se estrelló. La vio pasar ahí con el cielo y dijo: ¡A la burger! ¿Han visto el video de una morra que azota a un policía en el piso y dropea dinero? Me da mucha risa porque decían que era un clip de GTA 6, güey.
También funaron a Jurassic, dice Alexander. No, Jurassic ahí anda, pero ya no streamea. ¿No ves que está atrapada en Final Fantasy? Apenas hablé con ella. Le voy a pasar esa foto de mira, eres tú. Para que diga, soy como tú. No va a vivir estúpido lo que dije. Mira, con equipo se hacían rápido las actividades, pero es el detalle de encontrar un buen equipo. Y pacientes, lo difícil actualmente es la historia. En sí es rápido de realizar si vas a lo que vas. Sí, pero tiene un montón de misiones secundarias, ¿no? Para que dure. Ya no streamé. ¿Por qué, bro? ¿No te dio risa? ¿No te dio risa mi nakada? Oye, sí, como dice el Carlos, si haces directos para miembros te quedas sin mods. ¿No les puedo regalar mod a ustedes? Según yo no puedo, ¿eh? ¿Cuántos años volver a streamear con Gaby? Pues yo nada más le dije que no fuera hasta el año que entra. Y me dijo que estaba bien. Que ahí luego, ah, no es cierto, no quedamos en nada, pero. ¿Les latiría que fuera una vez al mes? A ver si ella quiere. A regalar miembro, perdón, sí. ¿Te puedo dar miembro, Carlos? Ah, no es cierto, bro, no es cierto. A ver, ¿alguien sabe cuál es el Huntly? Voy a buscar el BF Injection y el Freeway y el Mesa. Los directos con Gaby solo son en años bisiestos, cada 4 años. Mándeme WhatsApp. A ver. El próximo stream con Gaby será en 2026. No, de hecho sería en 2028. No, salieron un montón de clips con ella. Y todavía me faltan subir varios. Active la opción de regalar miembros, dice Snow. Ya está activada, ¿no? ¿Qué pides? Esta morra está como en la pared, mira. Como una pintura moviéndose ahí. ¿Dónde creen que haya un BF Injection? Quítese a la burger, señor. 2028 cuando salga la tercera parte de Tifa Rebirth. No manches, si sí se me hace una mafufada. Que ya estén pensando en PlayStation 6. Y el PlayStation 5 ahí todo muerto, güey. Ahí todo muerto liderando la venta en consolas. Así está la industria. Ay, perdón. No, lo que está liderando es Switch, ¿no? No me sale, dice. Ahorita lo checamos. Pero sí decían que posiblemente el Final Fantasy 3, la tercera parte, va a salir hasta 2028 y sería exclusivo de PlayStation 6. Ya casi la mitad de su año de vida, dice. PlayStation 5 es más una Play 4 renovado, dice. Es el Play 4 Pro Pro. Ni que fuera el zombie de Switch. Oye, sí, ¿qué pedo con Switch? ¿Cómo es posible? Es que, ¿sabes? Hay mucha gente que no tiene un Switch, tiene dos o tres. También por eso de estar vendiendo recio. Es la más barata entre todas también. El OLED lo he visto hasta en 6 mil pesos. ¿Cuándo sale el de la Peach? Se va. Tiene rato que no jugamos nada de Nintendo en directo. La última vez que jugamos algo no fue con esta Clarita. El Mario Kart, ¿no? ¿Y a cuánto tiene de eso, güey? ¿Como 2 años? ¡A la burger! ¡Ah! Ahí dice, cayó, míralo. Todo un campeón el montacargas. La Switch es la única consola que me deja jugar KOTOR cagando. No hay discusión. No, manches, la neta. El KOTOR le dediqué un montón de horas por eso mismo. Porque pudiera ir a cagar. No, porque. O sea, donde quiera que fuera, de hecho. Ahí sí frené un poquito la lectura y me puse a puro KOTOR. Digo, era lo mismo, ¿no? No, no es como que haya frenado mucho la lectura realmente. Ahora, hijo de la burra, ¿por qué me hace tut? Ahorita, la neta, el mando PvC se rifó bien recio. Ya quiero empezar el KOTOR 2, pero. Quiero acabar Plays. Álvaro Cayo, muchísimas gracias. Un mes de miembro de esta bella y chichona comunidad. Muchas gracias, Álvaro. Solo cambiaste el medio.
Cambiaste el lore de lectura por el lore del juego. No, y aparte, después de eso ven que leí la novela de Revan. Fue lo mejor que pude haber hecho porque tenía todo bien fresco. Y no tiene años que no toco el KOTOR 2. Pero en la novela de Revan, KOTOR 2 no existe. En la novela de Revan, KOTOR 2 pasa en unos segundos y luego se mueren todos, fin. La neta, la novela de Revan sí no es para nada amigable con el usuario. Ahí va la freeway. Lo voy a plomear este men. ¿Por qué no se muere él? ¡No, mi moto! ¡No! Malditas. Por aquí hay otra, men. Hijos del amor, no se enfrentan. Cáigase a la burger. No, por fin. KOTOR 2 es un what if. No me, no me, no me, no me. Me le dejo mi Sánchez. Una lástima que trataran así de feo KOTOR 2. Juegazo mejor que el 1. Pues es que él toma todo lo que aprendió del 1, ¿no? Y es que el 1 está escrito por Drew Karpyshyn, fue el director de historia. Y el 2 ya no. Y el 3, bueno, lo que sería The Old Republic, también está Drew Karpyshyn en el lore. Ese men, la neta, es muy cañón para escribir lorecitos. O sea, lo vi con la de Darth Bane. Todo un maestrazo, güey. Porque no sé, yo estaba analizando mucho que cómo fregados hizo que te encariñes con Vayne y con Sanna. Si parecen cosas totalmente irreales de que no tienen sentimientos, güey. Y aún así les crea conflictos mentales y cosas así que pues, te sientes identificado, güey. Ya hace falta un jueguito escrotado por Filonis. La bronca es que ni hay juegos, güey. Una lástima que trataron. Ah, ya lo había leído eso, ¿eh? Es más rápido platinar todos los Souls que volver a ver un directo con Gaby. No, sí, le voy a decir, bueno. No sé si ya tiene el Bloodborne. Igual estaría bueno echarnos una run. ¿Qué se me escribió la novela de Sidious? No, yo creo que Sidious le queda perrón a Luceno. Yo creo que Sidious es de Luceno, la neta. Mañana hay reacciones, el Carlos. Sí, en la mañana. ¿Va? De nuevo regresará el hijo primogénito, el Cal Kestis. Yo creo que ¿ustedes cuál creen así en estos casi 10 años de contenido? ¿Cuál es el mejor producto? O sea, pueden decirme varios. Pero ¿cuál es el mejor producto que han creado? Si quieren, hasta los vamos por secciones. Pero definitivamente en videojuegos es Cal Kestis, ¿no? En novelas es donde me tiene conflictuado, pero la verdad es que decir una novela del canon que sea mi ultra favorita. Ay, perdón, ya se fue. Lo veo perro. Sí me cuesta trabajo. A ver, déjenme ver qué me dice el Carlos. Si no, no te preocupes, Carlos. Si no, no hay pedo. Yo ando igual. Fuera de mami. Ya sabes que acá andamos cualquier cosa, Carlos. Los cortos de Lego. La serie de Andor. Yo creo que en series estoy entre la temporada 2 del Mando y Andor, fíjate. Estoy entre esas cosas. Es que siento que The Mandalorian ya perdió el rumbo bien recio, güey. Ya se siente como que raro. No sé si a ustedes les pasa y ni siquiera sé cómo explicarlo, pero ya siento muy raro al mandaloriano, güey. Saidonitano, dice. Bien underground, ¿no? De películas, pues, Rogue One. Sí, también estoy de acuerdo. Vamos por el BF Injection o un Mesa. Sí, o sea, no sé qué pedo con el mandaloriano, siento que es como un compa
que se alejó de ti y luego regresó y ya era como de, ah, ya no me cae bien, güey. Guardo la primera temporada del Mando con cariño. Fíjate que el Mandaloriano, la primera temporada, sí la regué al no hacer videos de ella. Como el Kion, dice. No, el Kion no. El Mando le pasó lo que acta. Pasó de ser la historia de un vato a ser la historia online de muchos. Ándale, es muy buena perspectiva. Y es que no estaba mal, ¿no? O sea, de hecho, yo desde el principio creí que se llamaba The Mandalorian porque se trataba de mandalorianos, o sea, no de un solo men. Y pues sí lo hicieron, pero quedó medio curiosón. Creo que hay un VF Injection en este pueblo de acá. La mitad la vimos pirata, dice. Sí, es cierto, la primera no había llegado a México. No me acordaba. Que también estuvo cañón para mí porque casi casi acababa de nacer mi hija. La neta, mucho tiempo para editar videos no tenía. ¿Cómo estamos, Rocky Metal? Dice, no me había dado cuenta que era directo, pensé que era la de Twitch. Hasta no la resubí porque tiene música. Bueno, de hecho, más bien no la voy a echar aquí porque tiene música. Ay, no, no hay ningún VF Injection aquí. Yo me acordaba que sí. Estaba hasta en Xvideos. Ay, güey. No entiendo por qué estas ediciones definitivas. Miren. ¿Por qué los carros van al revés? ¿Por qué van en reversa? Dice Seba, la verdad sí siento que Mandalorian ya está raro. O sea, esta última temporada sí estuvo como de what the fuck. No, es que no les parece que hasta visualmente está raro. O sea, yo nunca critico aspectos visuales ni nada, pero genuinamente siento que es otra cosa, güey, como que parece que vendieron The Mandalorian y le hizo otro men. Así se siente. Ah, sí vi que va a salir la primera temporada de Andor en físico. Digo, ni siquiera tengo donde reproducirlo, pero se ve bonito. Los droides se ven raros. Lo del GTA, digo. ¿A qué te refieres? ¿Tú solo disfrutas de lo del GTA? Pues sí, hay que disfrutar de aquí que salga el 6. Perdió el rumbo al entregar a Grogu y luego hacer que regresara con él. Y aparte hacer que regrese con él en otra serie. Debe estar bien cajeto para los que no vieron Te Busco Boba Fett. Digo, ¿qué pedo? ¿Esto es antes? En las consolas se reproduce. Ah, buen punto. Para mí que Dave Filoni metiéndose más de lo que hacía antes. Antes creo que era 70% Favreau. Es que Dave Filoni sí le sabe, güey, pero o sea, quién sabe que ya qué fue. A lo mejor les pidieron una temporada ahí como de no puse esa huevo que hagan otra. Bueno, dije. Solo espero que se haga Play 6 para que baje el 5. Para que baje el 4, ¿no? Y les digo también eso del Play, del PlayStation. Que ya no va. Bueno, que ya le están dando idea para Play 6. Y es como de sí, bro, y ¿qué más? Porque este año no va a haber ningún exclusivo, ¿no? Dijeron que no tenían planes para sacar nada. O sea, pues qué padre, bro. Es que también, la otra vez estaba viendo un video que dicen que esta generación se basó en pura secuela. Y pues sí, sí es cierto. Tenemos secuelas de un montón de juegos para esta nueva generación. Tenemos este Spider-Man 2, Horizon Forbidden West. No, el Forbidden West es el primero, ¿no? Horizon. No, sí, sí es el nuevo. Y imagínate, o sea, God of War Ragnarok. O sea, por más bueno que esté ese juego,
Si alguien no jugó el anterior, no va a jugar el segundo. De Spider-Man lo mismo. Si alguien no jugó el primero, no va a jugar el segundo. De Horizon es donde yo lo veo que está más perro. Porque, pues sí, ok, mucha gente ha de haber jugado el primero, pero ¿cuánta gente va a brincar al otro realmente? Ay. Creo que aquí ya no, ya va a ser imposible encontrar un BF Injection. ¿Ustedes saben dónde spawnea el BF Injection? Creo que en la playa de Los Santos, ¿no? Estoy bien lejos de Los Santos. ¿Qué otro carro necesito? The Last of Us 2. También ándale, bro. El Omar dijo, ¿dónde está Omar? ¿Qué dijo Omar? Regrésate por el BF Injection en la playa hay uno. ¿Pero en cuál playa? A ver, me falta el Mesa, el ZR350, el Euros, el Huntley y el BF Injection. Hello, dear. En esa playa. Pero no es cierto, está el bandito, ¿no? Mira, ahí está el bandito. Creo que en la otra es donde tú dices. Ahorita me uno para llevarte. Ni que fuera el Sam. Ay, güey. Perdón, es que iba viendo el chat. En la playa de Chiliad. Ok, voy para allá. Sí, tienes razón, tienes toda la razón. Ahí hay uno. Donde hay como una bajadita bien rara, ¿no? Ah, sí, mira. Muchas gracias. Cuando consiga el Play 5, quiero jugar las secuelas y ya después los primeros años. Jedi Survivor. También Survivor es el que vale la pena. O sea, mira, hay pocos motivos para comprarlo, pero uno de ellos sería Survivor. Si te gustan los Souls, la verdad es que Demon Souls está muy chulo. Ahora sí, ya empezó a aparecer por todos perros lados. Demon Souls. Pues todas las secuelas de los anteriores. Yo creo que el que más vale la pena es Ragnarok. Pero pues debemos recordar que Ragnarok salió en Play 4. Fíjate que hasta eso. Yo jugué Ragnarok en un PlayStation 4 Pro. Y les he de decir que el Play 4 Pro sí es una diferencia total al PlayStation normal. Es más rápido en muchos aspectos. O sea, ya no, no digo lo visual porque se ve prácticamente igual según yo. Pero al menos en aspectos de velocidad, sí es más rápido. Y crashea menos ciertos títulos. Aunque ya ven que me han crasheado un montón de juegos también acá, ¿no? El Survivor cuando lo actualizaron con el parche 1, empezó a crashear. Y cuando yo lo jugué, cuando me lo dieron, no crasheó nunca. El Huntley es como una Rancher, pero está un poco más pequeño. Ok. Sí, la Rancher sí lo ubico, gracias. Ahorita lo busquemos. Tú también, bro, dice. Tú eres el Lord Crasheos del círculo de Elden. De cuando me crasheó el Star Wars Demolition en el Play 5, güey. Ya un año del Survivor. ¿Salió por estas fechas? No manches, cuando lo acabé me. Uf. Ay. Jugar Death Stranding en Play 5 con gatillo adaptativo. Ah, también sí les recomiendo el Death Stranding. Ahí estaba la Huntley. Sí la vi. Era la camioneta roja, ¿va? Sí, yo también lo estaba pensando. ¿No será esa? Cuando prendió el Sleeping Dogs y le crashó en el menú. También. Ese juego les prometo que lo acabo en un mañanero, ¿va? La tercera parte de Survivor debería llamarse Jedi Lost. No, porque ya hay algo que se llama así. La novela de Dooku. La audionovela de Dooku. Este año sale Outlaws, todavía no dicen fecha. Se supone que a finales o a mediados. Así que no, no hay fecha. Pero no mames, ya.
Ya estamos en el primer cuarto del año, güey. El Outlaws. Ese se ve que va a estar bueno, ojalá que sí. Una raya más a la descanonización, dice el Chris. No manches, ya desapareció la Huntley. De hecho, no sé por qué apareció ahí. No tiene sentido. Ay, la burger, este taxista me quiere asesinar. ¿Ah, sí? Míralo, imbécil. Karma instantáneo. Semen. Oh, la burger. Hijo de la burger, atropelló al. ¡Oh, la madre! Atropelló al policía, mira. ¿Se fijan que le está disparando un cholo y la policía? No manches. Chespirito momento. Se me mató. Mató a uno. Mató a un policía por pasar rápido. ¿Qué pasó, Master? Ah. Pues llévatelo. ¿Qué, bro? Ah, perdón, es que no podía meter clutches. Míralo, se fue bien tranqui. No, ay, todo rancio. Hijo de la Remil Burger, míralo, ahí va. Cierra la puerta, aunque sea, bro. A ver, vamos por el Mesa ZR 350, el Euros y la Huntley. La Huntley ya vi que spawnea por aquí. A esperar de Ubisoft a ver cómo sale. Espero un chingo de misiones secundarias y una infestación de mundo abierto. Sí, yo también. Así de que cinco misiones ahí juntas, ¿no? En cada lugar que puedas pisar. ¿Esta cuál es? La BF 400. Se volvió, ¿cómo se dice 400 en inglés? El. ¡Ay, güey! ¡No! El Mesa sale por el barrio Hey. ¿Y por qué me dices así, Snowdimon? Dime, el Mesa sale por el barrio Amigo. Esperas mucho, bros. Pero es Ubisoft, seguramente sí vamos a tener misiones secundarias al por mayor. A ver. Si no sale baneo, ah, no es cierto. ¿Esa moto cuál es? Según yo, la ZR es un carro, ¿va? Sí, creo que el ZR 350 es un carro, no una moto. Ay. Luego no sé, ahorita que dijo el barrio Aliade. ¿No se han topado unos videos de unas convenciones de Estados Unidos bien incómodos, güey? De un men que se la pasa hablando a la gente que se ve bien rara en las convenciones. Me han salido bastante en TikTok, pero no manches. Dicen eso sí es el Estados Unidos que tanto parodian. Z350 es el auto con el que corres contra Cloud y Goosey. Ah, ese no spawné en la escuela, ¿va? Nada más spawné el Bullet y el Ojeti. ¿Qué pido? ¿Por qué? ¿Por qué los carros se spawnean al revés? Ya van un chorro que veo. Que vienen en sentido. Bueno, vienen en reversa. No apareció. Es el personaje de Legends que te gustaría, o historia que te gustaría traer al canon. La verdad es que no. Es que los adaptan y pues ya no funciona. Muchos personajes dependen de muchas circunstancias. No es solo el personaje, ¿no? O sea, no pueden pasar íntegros. ¿Este no es el ZTR?
Creo que no. Creo que ese es el Infernus. Pero a ver. ¿Qué es el Infernus? Se están dando cuenta que es una simulación. Se dieron cuenta que tienen libre albedrío. Como Tron, ándale. Y es que Tron me dio coraje que... O sea, la gente no se da cuenta todo el pedote porque trajeron a Timothée Zahn para reescribir a Tron. Cosa que funcionó bien en las novelas. Dejaste de que Tron fuera un imperial extremista. Dejaste de que Tron realmente fuera imperial y lo hiciste, pues, una persona con propósitos distintos, ¿no? Interesante. Y luego llegas a la serie de Ahsoka y resulta que no, otra vez es muy imperial. Y es como de, entonces, ¿para qué fregados lo cambiaste? Si ibas a terminar usando el de Imperio Oscuro que se suponía era parte de otra continuidad. Creo que está por donde venden carros. A ver. Mira, la Huntley ya no quiso aparecer. Y es muy, pero muy inteligente. De hecho, yo soy más inteligente, dice. Y sí, también como dice ahí el Skull, ¿no? Yo entiendo que han pasado 10 años, pero otra vez tuvimos el problema secuelas. ¿El Euros no es ese coche que está ahí? A ver. Grande il Panzas. The Panzas. Este es el Uranus, ¿no? Uranus. Estoy muy estratega, mi bro. Sultán. Creo que ese carro, el Euros, nada más aparece en las aventuras los jueves. Fuera de mame. Por el aeropuerto de las aventuras o de camino para allá. El ZTR. Es un Vista Compact. Es un Cabi. Es que, como es que mafufada que spawneó la camioneta ahí. Mira, ya no está. O sea, no entiendo por qué spawneó ahí. Solo los hobbies y cobra muchos. Vamos para las aventuras. Los tres GTA están en Switch en 600 pesos. Me llama, pero siento que está muy caro aún así. Yo diría que espérate a unos 400. En la calle principal de los casinos aparecen la mayoría de carros lujosos que necesitas. A ver. Vámonos para allá. Está bien lejos. ¿Esta no es la Huntley? Creo que sí, creo que sí. Sí es. Sí sos. Los jueves de marzo en año bisiesto. Ajá, nada más aparece esos jueves. El pobre Tron parece bipolar en el canon. No, es que sí, como dicen, pues han pasado 10 años y se entiende, pero pues explícame. Ojalá le hagan una novela y la haga Timothée Zahn. Ya con eso, mira, se arregla todo el pedo. Luego vieron que subió un video de Bushek, del actor que no tenía como validación de su participación. Hice un video de eso, de hecho, fue un short, pero yo ya tenía un video largo de eso, donde viene más informado. Pero unos comentaban, háganle figura y es como de, pues sí hay. Sí hay, bro. El euro se está enfrente de la pirámide de las aventuras. Sí, pero nada más aparece en ciertos días, ¿no? Es que sí me acuerdo mucho de eso. Aparece ahí, pero no diario. Toda la suspensión del carro rota, güey, lo acabo de dejar caer de bien alto. A ver. ¿Cómo estás, Alberto? Dice, me compré el... Nunca he jugado un Souls. Me compré el Sekiro y unos amigos dicen que es el más difícil. Según dicen que sí. Pero... De todos modos, haber jugado otro Souls no te hubiera ayudado en nada. Así que nada más te recomiendo algo para ese tipo de géneros. No pierdes hasta que lo abandonas.
Una muerte no es nada. Ok, nos falta entonces euros, el ZR350 y el Mesa. Según yo, nada más. Vámonos para las aventuras. Voy por la carretera porque si me voy por las vías no veo carros. Muchas gracias al Donovan, no sé si siga por acá. Dijo que se iba a quedar oyendo, ¿no? Pero muchas gracias. Ya se desapareció la donación, pero de mi corazón jamás. Ah, no es cierto. Uy, 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 uy. Bueno, no, sí es cierto, sí es cierto. Sí es cierto, pero. Pero no, homo. El ZTR está en la escuela de manejo, es el oro. No, el oro es el Super GT. Super el OGT. Puede que el Mesa aparezca por aquí. El Bobcat. La Rancher de la policía. Ay, estoy bien. Está viendo cómo luego en GTA V, en el online, sí te avientan los NPC, para que no vayas tan rápido. Muchos dicen que es para que el juego pueda cargar y así, pero yo no creo que sea por eso. Me costó la prueba de volar con el Vortex, dice el Sebastián. Está bien raro el Vortex, tiene un control muy horrible. Bien disimulado, ese gallo. ¿Pero sí será para eso? Espérame tantito.
Ya vine, perdonen. Voy a desayunar apenas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El online están programados para chocarte, incluso el juego los jala para ponerlos enfrente. Más cuando andas vendiendo carro. Y debe ser para eso, no para joder nomás. Ya les dijiste que no eran los de la casilla. No, me dijeron. Mire, joven, piense lo de la casilla. Y en mayo lo contacto. Y dice, no mames, si me muero un máster. Pues ya ni modo, así me dijo, ¿no? ¿Han visto los señores estos que? Una señora y un señor. Tiene un chiste bien tonto. De que. Es que no, es que ni es un chiste, güey, ni da risa. Pero ya, y aparte ya están sobreexplotando el chiste porque es la señora que dice, no sé, le digo. Y se cajetean de risa, pero es como de, güey, eso no tiene nada de chistoso, ¿no? Pero en TikTok lo empezaron a explotar y explotar, explotar. Se me fue la moto chueca. Ver. Al fin podré votar y poner viva la pensión. Mira, bro, mejor no votes, Master. Mira, bro, si quieres, mejor ese día ni salgas de tu casa, bro. Ah, miren, miren nomás. ¿Cuánto a qué es jueves hoy? A ver. Ah, es martes, olvídelo. No manches, ¿por qué está cerrado, hijos de la burger? ¡Nah! Me lo voy a llevar con grúa, chifle su Mauser. Lo podré vender así si me lo llevo con grúa. No, para encontrar una grúa va a estar perro, güey. A ver. A ver si compro lugar, me lo dan. ¿Cómo que no viene incluido? Vale, burger. Es que siento que si me alejo se va a desaparecer. ¿Creen que de puro churro pase una... una grúa por aquí? Llévatelo, empujones. Pero es que si me lo llevo a empujones va a explotar. La perra hasta trae alarma. No manches, qué pedo con las mafias. No, va a estar bien perro, güey. Digo, lo estoy empujando de lado, ¿no? Pero lo quería sacar de aquí. Yo sí he visto sí he visto. ¿Cómo se llaman? Grúas pasar por aquí. Top 5 misiones más difíciles del anime. Empujones de silla y no con el carro. Ah. No, Master, va a acabar bien potente mi silla. Mira, la gran ventaja es que no se cansa. No manches, vamos a llegar en 4 días reales. Se túmbale la puerta. Pero según yo no se puede. Lo voy a terminar reventando. Échenme una grúa, no sean malos. A lo mejor ya se abre. ¿Ya vieron que este coche trae quemacocos? Sí, mira, no, ni le haces daño. Dale. Ya ni pasan carros, mira. Ya son las 12. Si lo metes en un garage, ¿no se hace tuyo? Que por aquí ni hay, o sea, también está bien lejos todo. ¿Qué pedo? El policía se está peleando con alguien allá. Yo creo que no se va a poder. Pide una grúa por teléfono, bueno, fuera también.
Ahorita pasa una grúa, van a ver. ¡Quítese, señor! Pues sí, está bien potente. No solo estaba empujando un carro, estaba empujando un señor. Si pasa otro carro que tenga que llevar, me llevo el otro, la neta. Hey, good buddy. ¿Qué pasó ese? Pídanme una grúa, porfas. Pídanme una grúa. A lo mejor aquí ya se abrió. Bloqueé un camino con el carro para que el juego mande un NPC a robarlo. ¿Y qué crees que lo pueda abrir? Todo tallado de un lado. ¿Saben cómo lo podríamos abrir con un Grove Street? Pero es que todas mis opciones están bien lejos. Lo podríamos abrir con un miembro de la banda. Si lo pinta, eso sí me queda más cerca. No, pero tengo que estar yo dentro del carro. Ya venme, loco, pero ese carro no está en tu concesionario en San Fierro. Según yo, no. Tienes que pedir la grúa en inglés. Can I go the grúa? Can I go the grúa? ¿Puedo ir a la grúa? Sería Can I get the grúa? Can I get the crane? ¿Puedo tener el cráneo? Miren, ya están spameando carros. Ahorita aparece una grúa, yo lo sé. Estoy seguro de ello, tengo mucha fe. Sin gasolina la nave. No, es que aparte no está tan fácil quedarte en la parte de atrás. Como que se patina el CJ. Más porque el carro no avanza derecho. Espérese, Master, ando ocupado. Ando ocupado. ¿Te compraste el Arca Senda? No, este mes tuvo muchísimos gastos. Y ya no pude. A ver si a fin de mes. Nada más que a fin de mes me quiero comprar los Battlefront. Miren, aquí está. Bueno, ya. Vamos a llevarnos este. Aquí está. No, este es el turismo, este no es. Pensé que era el que estábamos buscando. Creo que ese sí es. ¿Qué pedos de men? Si quieres, nosotros lo empujamos y tú lo arrancas en segunda. El problema no es que no arranque, el problema es que no me puedo meter. Se me quedan las llaves adentro, bro. Cuando andamos fel. No mames, no frena, no frena. No, creo que la atoré allá. ¡Espérese, Master! ¡No! No vaya, se va a incendiar antes de que lleguemos. Quítate a la burger. Quiero ver si puedo. Y pensar que así se grababan las persecuciones en Locuendo. Sí, porque no había más, ¿no? El rey tiene que terminar su última carrera. Ya le pidieron permiso al rey. Se va a incendiar, güey.
Se me olvida que él no frena y lo estoy empujando como si lo pudiera controlar. Tiene bien rara la parte de atrás de ese carro. No se nota físicamente, pero se siente. Tiene como una curvatura muy rara. ¿Por dónde será mejor? Perdón que no hable, es que vengo concentrado, ¿eh? No, 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 no. ¿Te imaginas qué mafufada sería que los dos me exploten? No, Master. Déjame guiarte por última vez, le dije al Euros. Nada más volteó tantito a ver el chat y se me va choco el carro. No, llévatelo para el otro lado porque ahí nos lo van a chocar. Ya se atoró. Tiene que ser un golpe delicadito. Y le digo que aparte no hay ningún garage muy cerca que digamos. Tendría que subirlo a las vías para llevarlo a un garage. ¿Saben qué va a ser lo más cajeto? Que si lo mando, lo voy a mandar sellado. ¿Y qué pido? Este carro viene bloqueado. No, 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 manches. Parece que lo empujaron con la magnitud más potente, ¿ve? Porque sí viene de frente. Entonces seguí al conductor fantasma. En este punto sentía que no No. podía parar. Luego empezó a derramar sangre hiperrealista, pero no le di importancia. Las clásicas. ¿No viste una noticia, ves, espera, en TikTok que ponían un clip de San Andreas? Pero se oye la voz de Loquendo. Me he teletransportado. O sea, te robaron el video de algún loquendero. No, 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 no. ¡No! ¿Me aceptaron el cascarón? No, ya valió, Burger. Les dije que no iba a aguantar. Hubiera sido muy gracioso. Mi carro también debe estar bien jodido, aunque no se nota. No manches, ya nos habíamos quedado bien cerca, mira. O sea, literal hubiera bajado por aquí y ya. Repáralo, dice, si ¿sí te pagan más si lo reparas? Bueno, ya sí, ¿no? Pero no le dio importancia. Empezó a sacar fuego hiperrealista, pero no le dio importancia. Dice la DR que si sí me pagan más si lo reparas. A ver, vamos a repararlo porque ese sí debe valer.
Dicen que pude haber reparado el cascarón, pero no manches, a ver, muévelo. Me hubiera reventado este también. Si lo meto a mi garage, se repara, ¿va? Si le gano, si le gano, si le gano. No le di importancia, le sale un screamer. Pero me dejen como. Si metes el cascarón, si se repara en un taller, sí. Yo me llevé a pata el cascarón del taxi cebra del Vice City del puerto a la mansión para darme cuenta que en la empresa de taxis aparecía siempre cara sin expresión. El ZR es un Mazda, el RX7 y el Euros es un Nissan. Los Nissan también joya, ¿no? Los deportivos. Oh, qué la canción. Hola, cachorrita lubricante, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Pues ahí andamos, ¿no? ¿Tú cómo estás, Tony? Ando más o menos, ando tragando, dice. ¿Tú que estabas a lo escrito actualmente, crees que sea posible novelas secuelas de las de Bane? Que cuentan en la época de Sana como maestra de los Sith. Es complicado, muy complicado, porque Drew Karpyshyn tiene muchos años sin trabajar en Star Wars. No sé si actualmente él todavía está implicado en lo de The Old Republic, pero creo que no. Pero ha escrito novelas, creo que esas fueron las últimas que escribió y fueron en 2008. Creo que Dinastía salió como en 2008, ¿no? 2009. Que fue la última. Y lo único escrito Legends que ha salido nuevo es un cómic que da cierre a una saga de Darth Vader. Es lo único Legends nuevo que ha salido escrito. O sea, todo lo demás son reimpresiones. No es que sean nuevas. Entonces, lo veo muy complicado. Que quieran continuar. Se oye muy chistoso. Quieran continuar dos continuidades completamente distintas. O sea, yo creo que sería mucho varo para ellos. O sea, invertido. Y pues la verdad es que lo escrito pues es muy de nicho, ¿no? Nos falta el mesa, ¿va? El mesa y el que explotó. Apenas si pueden mantener una a flote. Y porque de todos los demás, a partir de Sana, nada más hay menciones muy vagas de quiénes pueden ser los que siguen, ¿no? Que fue Cognus, Millennial. Dark Gravity. ¿Qué otro hay en ese periodo? Bueno, también está Tenebros, Plagueis. Pero ya a partir de ahí, pues ya tenemos una línea clara, ¿no? Hasta donde recuerdas cuántas novelas. ¿Cuántas novelas le calculas que ha sacado Star Wars? Son más de 100, sí, y muchísimas más. Yo digo que ya estamos hablando de arriba de 400 novelas.
Sin problemas. Hasta más, ¿eh? Yo creo que hasta puede que más de 500, porque no estoy contando las novelas cortas. Simplemente de Legends han de ser como 300 novelas, 400 novelas. Canon sí han de ser como 200, 100 o 200 novelas. No, han de ser como 100, ¿no? O sea, Canon. No sé si estoy exagerando, pero... ¿Quién fue el maestro de Tenebrus? Ah, también fue un Twi'lek, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Por el amor de Dios, que ya está abierto. Yo no fui, bro. El mesa está en la entrada del monte. Ahorita voy. Ya está bien flaco su CJ. Lo puse a hacer ejercicio hace rato, pero flaca demasiado. Dice que novela no ha leído que quiera leer. Hay un montón, pero me gustaría que las de Republic Commando ya las trajeran en español. De esa nada más sé varios datos y muchos resúmenes, pero nunca las he leído en persona. Y, por ejemplo, actuales, las de Alta República. Dale de comer, de Kirkans. Ahora está chambeando, ahora está chambeando. No sé cómo se robaron mi carro si tenía seguro, pero ahora invertí en una alarma. Esos ladrones no sabrán ni que los golpeo. ¿Quién diría que su carro robado terminó explotado? ¡Ay, hijo de la burla! Terminó explotado. Según yo, este carro no aparece en otro lado más que ahí. ¿Confirman o no confirman? Que también los Sith del canon se me hace bien rancio, la verdad, cómo los están tratando. O sea, en la novela de Sombra de los Sith aparece este... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Amaximander o algo así, no? No, ese es otro personaje. Lord... Ay, ¿cómo se llama? Tiene un nombre así bien de la realeza, güey. Y aparece esta... Puros acólitos. Pero ese Lord Sith, ¿cómo se llama? El sin panzas. Ex sin pan shard, gracias, sí. No mames, ¿cómo me acordé con eso? Ándale, ex sin pan shard. Ay, güey, ¡no! No manches, ¿cómo terminé aquí afuera? Ya, sí, a la burra, ya lo voy a entregar. Y ahí se mencionan algunos, pero pues es como de, güey, ninguno de esos tiene lore y ahorita. El Sith random de los cómics de Star Wars, que duró dos números y no dicen ni quién es. Es que es Revan, es Plagueis, ¿no? Imagínate, humano, güey. No ves bien a fuegos como el de Dagangrena. Dagangera. Vamos al monte Chiliad. Yo me acuerdo que de morro le decía monte Chilia. Chili, al igual, ¿no? Le decía igual. Le decía monte. ¿Cómo le decía? No me acuerdo. Ya no lo puedo decir mal. El monte.
Y por en medio está Lord Momin, que no sabemos quién era maestro ni aprendiz. ¿Quién era su maestro y su aprendiz? Momin igual lo mencionan en la novela de Sombra de los Sith, porque el que encontró la máscara primero fue Lando. Y es que de hecho, Exim Panshar también dejó una máscara. Y la máscara posee a una acólita del más allá. Que de hecho, esa chava aparece por primera vez en los interludios de Aftermath. Y matan a este. ¿Cómo se llamaba el compa del Palpatine? ¿Sad Pestage? O sea, sí era su compa, pero no ese era el que matan, matan a otro. Matan a... ¿Cómo se llama? No, eso no me acuerdo. El vista ha sido recimbro. ¿Sabe qué ha sido de mi vida, Jurassic? O sea, que Jurassic sepa de tu vida, no, bro. Yo creo que ni te topa. Pero... No, pero... Ahí anda. Nada más que ya no hace streams. Y este... He hablado poco con ella, pero ayer o antier hablé con ella y nada más unos TikToks ya. A ver, pandilla, ¿quién matan estas morras? Sad Pestage es un compa de Palpatine en la novela de Plagueis. Y ese men aparece, de hecho, en episodio 6. Y... El otro men, ¿cómo se llama este? Te voy a ponerme a ojear el libro. Creo que hasta sale en Aftermath. Ese... Ah, pues sí, lo matan. Este, se llama... No, el azulito se llama Mas Ameda, ese no es. Es uno de los dignatarios de Palpatine. Sad Pastage y... Y su compa. Me intenté pedalear con el R2. Matan a Chill Udo. Así se llamaba ese men, el Master Bates, ¿no? Hay que hacer un short de Master Bates, ¿no? Se retiró Sting. El luchador. ¡A la verdad! ¿Cómo brincó con el cuello para atrás, güey? El que era su amigo desde que era dignatario. ¿Qué pido con este carro, amigo? Spameó todo mal. Ajá, es que el que lo acompaña en Aftermath. Este. Ay, ¿cómo se llama este baboso? Voy por la novela, la neta. A ver, espérame tantito. Un momento, porque no me acuerdo. Ahora espero que lo haya subrayado, porque no es como que sea tan importante en la novela. A ver. Obi-Wan. Es que es cuando le cuenta a ella, la que se llama Comat, le cuenta a Luke que esa morra mató a ese men. Y eso sale en Aftermath. Aquí ya estoy por esos capítulos. Ver por aquí.
No lo encuentro. Kin Mandoriana, no, ese es otro. Kin Mandoriana muere en los primeros días del imperio. Pero también fue su compa del sitio, sí, ese sí es su compa. Es otro main. ¿O sí será Sad Stage? Según yo no. No lo encuentro. Ya me pasa aquí. El Badami tampoco es ese. Ahí sería más fácil buscar la lista de los acólitos de ya, ¿no? Porque no lo encuentro. Xochitl Galvez dice. Oye, ¿no quieres que te dé por el orto Plutonia hasta dejarte un ascaranal? Estoy buscando la parte donde le cuenta la historia de esta morra y no la encuentro. A ver. Algo a Maximander. Déjalo, busco en Google. Y nada más quiero recordarlo porque ya me quedé con la duda. Sí, no. No lo encuentro. Espérame tantito. De hecho, hasta lo tuiteé. ¿Qué cosa no encuentra? El nombre de un men. Pero ya, ahora ya me quedó la duda. Y ante la duda mejor investigo, ¿no? A ver, le voy a poner Star Wars Imperial Dignitaries Names. Es nadie menos. Es que creo que sí es Adpestige. No, no es cierto. Creen vista vez. Janus Grijatus, creo que es. No, tampoco es Janus Grijatus. Galius Rax tampoco es. Galius Rax se muere al final de Aftermath, pero no es ese. Porque este men. Ay, la bure no viene. A ver, vamos a buscar mejor a Kisa. Star Wars. Kisa. Aquí debe venir. A ver, fue uno de los miembros de la corte. Ajá. Ajá. Aquí debe venir. Nada más para no quedarme con la duda. Perdonen que estoy interrumpiendo esto. Y debe estar. Ya les juro que estoy cerca del nombre. Ajá. Estoy leyendo todo porque. Tashu. Sí, es Tashu. Pero, ¿cómo se llama? ¿Tashu Lich? No. Tashu. Yupe, Yupe Tashu. Ya. Ahí está. No va a haber tanto pedo para eso. El chupetazo, acuérdense de eso. ¿Lupe? Yupe Tashu también fue dignitario del Palpatine, pero este men como que empezó a hacer un culto de adoración a los Sith.
con una secta que se encontró en Corelia, donde según tenían el sable de Darth Vader. Nunca quedó en claro si era el sable de Darth Vader, pero este men sí tenía reliquias de los Sith porque creo que había tenido acceso a las bóvedas de Palpatine. ¡Ay, no! Salen Rebels, creo. No, según yo no es el mismo, ¿no? El que está en la excavación de los Wills, según yo no es el mismo. ¡Ah, perro! Muchas gracias, Delta. Te le doy su corazón a él. ¡No! ¡No, no, no, no! Se cae al agua. Al agua. Sí, según yo no es el de... Ahorita busco quién es el de Rebels, pero según yo no es Yupe Tashu. Porque si buscas en Google imágenes de él, nada más hay una de un cómic. Es un viejillo de traje morado como todos los dignatarios. Luego con la lluvia se patina bien feo. Igual que yo, Darth Vader tenía muchos sables, ¿no? Pues capaz que sí, ya ves que el Anakin a cada rato lo perdía. Dice, jugar un Nioh es el poderoso Team Ninja. Los Nioh, creo que están en PlayStation Deluxe, ¿no? ¿De qué van? O sea, bueno, ¿qué tipo de juegos son? Muchas gracias, Delta. ¿Es el guasón? ¿El Guasón? No, no, Tony, ¿qué pasó? ¿El Warzone? Debo regresar a la chamba, pero le dejo diezmo. Por cierto, ¿no se le antoja jugar un Nioh? Es del poderoso Team Ninja. Team Ninja. Mi trofeo, eso. Un negocio legítimo. El CJ con casi 2 millones de dólares en la bolsa. Joder, no sé qué hacer con mi vida. ¿Cómo que hay otros dos vehículos disponibles para exportar? No es cierto. Ah, pero son los de sí, la agencia, ¿no? ¿Cuándo GTA 1? Fíjate que eso nunca los he jugado, más que para hacer destrozos. Es como los Souls, pero está más difícil el camino que los mismos jefes. Hay veces que hay muchos enemigos y al momento, pero se puede jugar en cooperativo todo el juego. Los Nioh son como Dark Souls, pero más complicado. Que son como Hack and Slash. Pero difíciles. Dice el Jack de pájaro, se me cayó mi vaso de coca. Dice, ya ves, es una buena ciudad para tomar agua. Más bien es como el Barbie. El Nioh por misiones no es mundo semiabierto como en el Souls. Nioh es ese género. Nioh no es como ese género, sí es como un Souls. No manches. Bueno, ¿qué nos faltaría? Nos falta todavía acabar el perro juego, pero de las habilidades con armas. Esto nomás nos falta una novia. Máximo respeto, máximo atractivo. Hay que ponerlo a hacer ejercicio otra vez. Todos los territorios, todas las propiedades. Inicia una nueva partida. Voy a comprar casas. Ahorita que tengo dinero. Hay dinero en mano, ofrezcan. Vamos a comprar esta. ¿Cómo estamos, Brian? Milagro, Brian, milagro. No me dieron nueva lista, ves, pero ya me dieron el trofeo. Lo que me dieron fue los carros que están acá, mira.
Sí, yo conseguí todas las ostras para no tener que hacer los requisitos de las novias. Sí, es muchísimo más fácil. Niño, te va a gustar, te aconsejo jugarlo así, esta joya. Bueno, si dijo el Delta, yo le creo, ¿no? ¿O no? Podríamos hacer las carreras también, porque también eso cuenta, ¿no? Como por si... Sí. Cae bien, cae bien. Eso, mira nomás. Bueno, tal vez después de Bloodborne, ¿va? Me ando levantando mi precioso tarroncito de azúcar moreno. Demasiado empalagoso, ¿no, bro? Déjame mi espacio, por favor. ¿Cómo andamos? Ochoa. No manches, del GPS me lo marcó re mal. Miren, el GPS dice literalmente esto. Pegar todo el perro vueltión. Igual si lo juegas te puedo ayudar. Voy en la vuelta final de ese juego y la verdad está muy bueno. Si te puedes traer misiones. ¿Por qué nunca confían en mí? No, muchas gracias, José. Igual sí, lo de crear otro personaje del Elden, yo creo que sí se va a hacer, ¿eh? La bici sí se puede. La bici sí hace esas subidas sin problemas. Oigan, ahora que mate al huérfano de Koz, me van a decir, no, bro. El que sigue. No, bro, ese men en New Game Plus 7, no, sí está difícil. Sale, José, igual tú me dijiste que si sí, te puedes matar a la bestia Elden y no acabar el juego, o sea, que se queda ahí, va todo. Pero bueno, también intentarle. Es que no manches, ya vimos que el Radagon sí se puede. Pero igual llegué sin frascos. Hay que tener más cuidado. Ya la neta me aventé a lo imbécil, ¿no? No manches, ¿por qué 100.000 si solo es una granja donde puedo generar muchísimo más dinero? Ton, tun, tun. Tirurín. Tutín, 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 tutín. Tienes una vasta gama de armas y poderes y enemigos de folclore japonés. ¿Sale Hitomi, por ejemplo? ¿O a qué te refieres? Miren, ¿qué pido? ¿No? Hay dos saves aquí pegados. Y todo este perro lado, no hay ni un save. Excelente organización del mapa. Si fuera tan fácil, ¿por qué no ha matado al primer rey del Elden? Ya lo maté. Dijo enemigos, no dioses. Lo puedes matar y acabar el final y quedarte en esa misma vuelta, porque así yo le hice. Tengo el final de Rani y sigo en la vuelta 1. Yo creo que estaría bueno que yo también hiciera el de Rani, porque sí hice toda la quest y nada más es invocarla, ¿no? Para que empiece la era de las estrellas. Y nos caguemos en Radán. Porque Radán quería prevenir la era de las estrellas. Porque eso provocaría el avance del tiempo y por lo tanto su propia mortalidad. Si fuera la vida real, ¿cómo puede generar esa granja? Párese, Ábalos. Lo único que produce esa tierra son decepciones y smog. Decepciones y smog. Ah, pues mira, yo lo que haría es comprar una vaca. Y a partir de ahí. Solo es invocar a Rani en el martillo para que te haga ese final. Sí, la quest de Rani sí me la eché. Ah, pero decías que la de los tres dedos, ¿no? Las de estos mens, la flama frenética. ¡Ay! ¡Ay, mi chula!
¿Cuántos dioses hay en Elden Ring? Es que se supone que lo que pasó es que llegaron dioses. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Como extranjeros, pero tiene otra palabra. Que cayeron de las estrellas de los astros. En nuestro mundo, dice el galle. Ah, no sé. Forasteros, no, es que tienen otro nombre, dioses foráneos, no me acuerdo que no, qué palabra usan. Ya no lo puedes hacer porque ya quemaste el árbol con Melina. Si no, no manches, entonces ya valió burger. Los dioses externos, algo así, ¿no? Creo que sí. Son los que cayeron de las estrellas. Quedaron sepultados. Yo nomás me sé específicamente el por qué los gigantes se los funaron. Es porque esos men tenían la forja. Y dijeron, esa forja es tan potente que podría quemar el árbol. No debemos permitir que algún día lo intenten. Y que se deje ir Radagon en guerra contra todos los gigantes y los funan. Pero están todos muertos. Por eso hay tanto empalado ahí. Y luego el Radagon se metió con la esta. Dioses exteriores. Creo que sí, es esa palabra. Luego Renala va y se mete con Radagon. Tienen hijos. Se hace la guerrilla ahí entre los magos. Porque Miquela dijo: no mamen. Así dijo Miquela. Ah, no, Miquela, no, marica. Miquela es vato. No sé por qué Miquela, todos piensan que es morra. Como que senos, bro, serían senos. Me gusta mucho de esos, ah, digo este. El que se cargó a los gigantes no era Godfrey. Se supone que también ya estaba actuando base a los designios de Marika y Radagon, ¿no? Es que también hay muchas, o sea, toda la historia tiene muchas teorías, porque se supone que ya los deseos de Marika eran lo que ya estaba provocando toda la guerra, ¿no? Lo que no entiendo muy bien es la guerra entre los dragones y la capital de Lidl. Cuando llegamos también ya está hecho un caos. Un caos. ¿Has videos del lore de Elden? Es que no lo entiendo. Es que muchas cosas que dijo. En el DLC yo creo que van a explicar más cosas. Sí, porque, por ejemplo, la teoría de Marika y Radagon, ¿no? De que son lo mismo, o sea, el juego ya te lo tira en cara. Pero todavía quedan muchísimas dudas de eso. Toda la guerra es pelea familiar por terreno. El final del Señor del Círculo es llegar y elegirlo o hacer los demás quests con Fia, con Mefiemo y el del Solecito y elegir sus finales. Te da el mismo trofeo con todos esos. Fíjate que el de ese men de los que adoran el sol, que son de los que se quedan por ahí perdidos, nunca lo encontré. Hay una run de $400 que lo explica, bro. Ay, güey. Por ejemplo, la historia de Rykard y el otro men que está ahí abajo de todo. ¿Qué pedo con el GPS? Esa historia también está bien rara. De que ese men se quería fusionar para lograr la inmortalidad, ¿no? Según los dragones eran los que dominaban y entraron en guerra con Marika para establecer el dominio del árbol áureo. Y ahí fue donde valieron burger los dragones, ¿no? Es que pues sí, nosotros ya llegamos a Elden Ring cuando ya el mundo está hecho caca, güey. Ya terminó las exportaciones, dice Elvis, ya.
Vamos a comprar las casas. Ya tenemos un rancho, dice. El pinche car, dijo. Tenías un carrazo, ¿cómo terminaste con ese camión? Es mi coche de granjero, bro. Ahora soy granjero. Salen apuestas de caballos. No, que voy a perder todo, man. Oye, Scorblan, ¿por qué, bro? Joder, no lo sé, bro. Twitch, voy a seguir transmitiendo en Twitch. Opcional. Uy. Es que sí hay momentos para Twitch que nada más puedo hacer allá, ¿no? Como lo de verte Bad Batch. No habrá un Souls donde empieces en un mundo antes de que se haga caca. Ah, imagínate, sin Malenia, qué pedote es y prácticamente está muerta. Imagínate cómo lo van a querer poner. ¿No le tiraron copy por el Bad Batch? No, pero borré el directo. Y no, no me dijo nada. Pues lo dejamos acá. Que me tengo que ir a la una, pandilla. A la una sale el sol. Jugar Clone Hero, ver TikToks, dejar la radio prendida en GTA. Es las únicas ventajas que tengo allá ahorita. Hacer la llama frenética, tienes que quemar el árbol tú mismo. Un día te dejaste abrazar por los tres dedos, pero ya no puedes hacerlo de los otros dos finales. Sí llega, ¿no? No mames. Me acabo de dejar encerrado un buen rato. A menos que... ¡Oh! No, menso, súbete al lado. Se ve todo ahogado. Esto me salió mejor de lo que pensaba. Va a ser muchísimo más rápido llegar así. El poder del guión. Antes di que no caí ahí. De golpe. A ver, súbete, súbete, súbete. ¡Ah! Mira, no manches. Bien pro. Lo tenía todo calculado. Dice. En la noche. A lo mejor Bloodborne. No sé si voy a poder transmitir en la noche. Pero si sí transmito, va a haber Bloodborne. A ver si ya vencemos al huerfanillo ese. No he visto un momento pro desde que volteó la lancha en Vice City. Ese momento sí se hizo viralón, ¿eh? Sí, se hizo viral. Sí, estuvo muy raro. Oye, sí, Brian, hay que echar el God of War en la mañana. Voy a apuntarles cuáles voy a echar para la mañana. Porque sí los quiero acabar todo lo que dejé pendiente. Al menos casi todo. Entre ello, pues va a ser el... Mira, este vecino se robó mi camioneta y todo descarado la puso ahí. Sería God of War Ascension, el Sleeping Dogs. ¿Qué otro? Nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Robar la recogió del agua, dice. Ah, tienen razón, qué estúpido. Yo pensé que había llegado en ella, pero sí, cierto, no vaya. Yo estoy durmiendo, Master. El Code Infinite. Oye, oh, el Skull, sí, cierto. Skyrim sigue la noche, sigue en horario nocturno. Pero es que el Final Fantasy me vino a mover todo. Me vino a mover hasta la pi... Nada. Vamos a hacer el Tajur del Red Dead 2. Baches. Yo sí lo haría. Pero ahorita que se relajen los jueguillos. 6,000 varillos. Ay, sí, $6,000. Una suite de un hotel en la avenida más famosa de Las Vegas, ¿no?
Sí, bro, pero es la renta. Dun, 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 dun. Hasta la matriz. El DLC de la castrosa de Yuffie. Pero ya, ¿para qué? Ya avanzamos. No, pero sí me quedé como a la mitad, ¿no? Es que ese no lo continué porque literal ya no podía. ¿Se acuerdan que hubo un bugazo donde no te dejaba entrar? Es la renta semanal. El del Toñito al Haunting Ground. Ese, no manches, ya se me hacía bien desesperante por la morra esa que te persigue con un filero. ¿Jugarás el 1 y el 2 online? Dice Shadow. Sí, yo creo que sí. Aunque vamos a hacer puros corajes. Será 1992, ¿no? El Cyberpunk. No sé, no. Ahorita no se antoja. Cyberpunk. Cyberpunk. Igual el Tomb Raider de repente lo voy a echar en las mañanas porque si no lo avanzamos constante, no voy a acabar jamás. Apenas acabé el 1 y vamos en parte 7. Ay. Jeep, 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 jeep. Creo que ya, ¿eh? ¿Crees que tenga? Ah, no, macho, nos falta una casa que está acá. Luego voy. Ya me tengo que ir, pandilla. ¿Alguna vez jugó Dark Watch de Play 2? Nunca lo he jugado. Tomb Raider actuales. Ya los jugué. ¿Por qué nadie vio esos directos? Pero de la trilogía jugué dos, ¿no? ¿Cuál me falta? Saludos al Delta Lupis, al Kirkanos, al Pingüino Forger, Mario SF. Al Helldiver sí se antoja, pero está carillo. A lo mejor para el mes que entra un Helldivers. Yo cuando muera, ¿no? Ah, no es cierto. Solo jugó el último. ¿No lo jugué en directo los demás? ¿Lo jugué solo? Muchas gracias al Donovan, al Delta, al Álvaro Kaiju. Mil gracias, de verdad. Jugó nada más el 2, creo. Es el Shadow of the Tomb Raider, ¿no? Fue el que jugué. Chale, es que como los Tomb Raiders sí los jugué solo. No me acuerdo cuáles fueron en directo. Hoy tengo citas y ya no cancela. Dice Jack de Pájaro. Todo va a ser bien, bro. Rífese. ¿Quiere masacrar al huerfanito? Sí. A ver si no. Bueno, él me va a masacrar 10.000 veces, pero con que yo lo haga una, él va a perder. Sale pandilla. Rosa, el Skull Blanc, al Juan Antonio Gaona. ¿Se cayó YouTube también? No sé quién damos. Nada más fue Facebook e Instagram, ¿no? Sale Pitas Travies, ADR, el Shadow Witness. ¿Qué hay en la noche? Dice Carlos. ¡Ay, el Carlos no pone atención! Ah, no sé todo este. A lo mejor Bloodborne. Y mañana Final Fantasy. Sale Galli. Si Dios quiere, nos vemos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo y bye bye. Mil gracias.